Y ya está, y tiro meteoritos. Se acabó la vida. Hola colegas y sexys, yo soy Rafita y bienvenidos a un nuevo gameplay de Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4. Y como dije, hoy por fin voy a traer la historia de Boruto. Sé que ha salido una semanita, que he tardado bastante en traerlo. Nanko Bandai no me daba el código, ha tardado un huevo en dármelo. Así que he tardado bastante en traerlo, pero no preocuparse porque hoy tenemos la historia de Boruto. Y lo intento traer una vez al día al canal, ¿vale? Todos los días intentaré subir un vídeo, si no es hoy, o sea, si no es mañana, será el día siguiente como muy tarde, ¿vale? Es un día sí, un día no, o un día sí, un día sí, todo depende de vuestro apoyito sexy. Así que agradecería de todo corazón que si llegamos... ¡3000! Que todo el mundo me esté pidiendo Naruto, ¿vale? Puesto en los comentarios, si llegamos a 3000 likes, mañana subo otro vídeo de Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4, historia de Boruto, junto con otro vídeo de Minecraft, que con Bloxy, ¿eh? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¡Que está bien el contenido! Pero bueno, vamos allá, los acontecimientos de este modo no tienen lugar después de Naruto Shippuden. Te recomiendo que hagamos historia, ¿quieres continuar? Además, hagamos historia, pero si yo me lo termino una vez, dos veces no, una sí. Dice, gestiona tu refuerzo. Hostia, hace mucho tiempo que no juego, seguramente habré perdido vicio. Ayer probé el DLC, una batalla normal. Y me ha defraudado en sí los personajes que hay. Hay 6 personajes nuevos, los cuales 2 son Boruto, 1 es Sarada y 2 es Naruto y Kakashi. El único nuevo es Mizuki. Por lo que veo no han metido a... ¿cómo os digo? A los malos de la película, porque la historia de Boruto va basado en la historia en la película de Boruto de Mobie. Así que, ojito ahí. ¡Vamos a verlo! ¡Concentrémonos! ¡Y magia! Yo probé la demo, en un evento aquí, creo que fue la Madrid Game Week o algo así. No, en Barcelona, lo probé con el Joaquín Puto Amo, que nos reímos, ahí estamos. Esto original y dibujo de Masashi Kishimoto. Y hoy vais a tener también un vídeo de Dragon Ball, creo. No sé, estoy muy perdido con mi contenido. Ay, eso que me he levantado temprano, me he levantado a las 10 de la mañana. Siempre me levanto tarde. Vale, veamos, concentrémonos. Vamos a poner un nombre al pergamino. Pergam. Ya está. Lo ha terminado la historia, ojito. Nanda. ¡Parto el sello! ¡Pillo unas tierras! ¡Ay! ¡Qué la broma! ¡Perdé, chiquillo! ¡Que estaba! ¡Había dejado el mando y todo en la mesa! Pero vamos a ver. A ver. Mongolo giratorio. ¡Ojo! ¡Narutito! Mírame. Uf, yo flipé mucho en esta parte en el anime, cuando lo vi. Guau, que sí flipé. Y en los juegos igual, yo me acuerdo en el Naruto Storm Ultimate. No, Naruto Ultimate Ninja 3 de Play 2. Uf, para mí creo que es mi segundo mejor Naruto que he jugado en mi vida, Yo flipé muchísimo cuando tenía que estar. Lo jugué en japonés y en la academia. No, voy a callar, luego ahora lo comento. Aunque esto ya lo hemos visto muchas veces. Fui a la academia ninja y estaba en japonés. Yo juego lo tenía en japonés, lo tuve como 3 años así antes que sea en español o en inglés. Y en la academia tenía que aprenderme la palabrita japonesa para acertar, ¿cómo os digo? Unas cuantas preguntas para darme a la hermana de Hinata y a Minato. Y era muy complejo, y hacerlo una otra vez hasta que conseguí todos los personajes en japonés, Le pegué un vicio, pero vicio de esto loco, Pero loco de tú, tío, que estoy loco. Vale, va un poquito lento esto, la verdad, y preferiría que fuera más rápido. Ariana, me está enviando un mensaje. ¿Quién es Ariana? Siento haberte interrumpido. Pues estamos ocupados, bueno, Ariana, yo... nos... ahí estamos. Ariana, buen nombre. Yo tuve una novia que se llama Ariana y duré creo que 3 semanitas así con ella. Nada, porque sí, un guarro, era joven. ¿Cuánto año ha pasado? Un par de meses. No, hombre, un poquito más. Vamos a ver, vamos a concentrarnos. Sé que queréis Naruto, sé que queréis Naruto y siento mucho si manqueo, pero es que últimamente estoy manqueando mucho los juegos. Me falta un poquito de cocaína en las venas, tío. Eso es verdad, ¿no? ¡Madre mía! ¡Es un rayo! ¿Me quiere? He visto la película, He visto la película 2 veces. ¡Sí! ¡Sasuke! Y... ¡misterioso hombre! Espectacular. Vamos a ver. Vale, superior 25 golpes, técnica secreta y ejecuta 2 técnicas ninja. Vale. No voy a intentar sacarlo, Voy a intentar disfrutar de lo que tengo que disfrutar. ¡Ay! Me ha dicho... Uy, me he colado, ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Vamos a ver! Pero que acabo de empezar... ¡Menos feo! ¡Uy, va! ¡No te lo esperaba, Tengo que darle 25 golpes. A ver si me sale un combo de 25 de los guapos. ¿A dónde vas? ¿Verdad, Madre de Dios, pero si este tío está a tope, pero... Soy Sasuke el manco más fuerte que nada. Espérate, mira, combo de 25. ¿A dónde vas? Ya sabía yo que iba a hacer algo. ¡Madre mía! Pero si es que estoy todo pro y no juego en mi vida.
No me acuerdo la demo que yo jugué, ahora que lo estoy viendo. Combo de 25, 25. Yo puedo volar más. No puedo volar mucho más. La he cagado, ¿verdad? ¿Qué hago en el aire? Déjame recargar el chakra. Ahora viene. ¡Somos colegas! Tú y yo, amigo. Tu puñecito. ¿Qué hace? Hostia, así que cura lento ese tío. Este hombre. No, espera, al suelo, que luego me quedo sin chakra y la liamos. Ven aquí, vamos a ver. No me liamos. Madre mía, aquí la me he colado, me he colado haciendo esto, pero está pillando de una manera muy gratuita. ¡Levanta, cobarde! Combo de 25, un combo ya, hombre. Te he roto la armadura, Vamos a ver, que no esquive, pero si vas a morir. Pero si te voy a matar igualmente. Soy Sasuke, tengo Rinengan, que te pego una paliza, que soy adulto. Soy mayor, ven aquí. He crecido un poquito y sigo estando ahí. Soy exactamente igual que el de mayor, ¿verdad? Combo de 25, un poquito más, un combo más. Y 25, espérate que no acaba. ¿Qué haces? Eres un pesado con las armas de mierda, ¡Ah! Me ha dado. ¿Dónde va? Si le llego a haber dado. Espérate, que le tengo que dar una especial, Ven, papo. Mira. ¡Oh! Ya está, pues he conseguido todo lo que tenía que haber conseguido. Todos los logrecitos, eso. ¡Susano! ¡Por culo! ¡La mierda! ¡Soy Sasuke! Y ya está, y tiro meteoritos. Se acabó la vida. ¡A la mierda! ¡Ojo planeta! ¿Qué gusano? ¿Gusano de qué? ¡Que te he matado! ¡Que estás muerto! ¡Que te he metido un meteorito en la cara! ¡Un meteorito! Vale, espérate. Estoy muy oxidado con esto, Muy oxidado. ¿Pero por qué me pega? ¡Que somos amigos! ¡Que nos conocimos en el colegio de chicos! ¡Ay! ¡Un colo giratorio! ¡Lo consigo yo! ¡A 4 estrellas! ¿Vale? ¡Perfecto! ¿Yo he jugado esto, tío? Creo que esto no lo jugué yo en el evento. No, yo jugué batallas por batallar. Madre mía, esto sí que está OP, ¿Qué? ¿Ya te has morido? Ya te ha morido. ¿Cómo que A? ¿Pero cómo que A? Esto es rango Z, ni S superior, pero si apenas me ha tocado. Si he hecho especiales, combo, todo. La vida es muy compleja, Perdona, perdón. ¿De qué te ríes? A ti y a tu colega os parto el cuello. ¿Qué? ¿Está? Claro, es que me falta un ojo, por aquí no veo. No, hace me falta ojo. Falta pelo, brazo. Rango, ¿cómo que rango A por qué, tío? Pero si he pegado la paliza de mi vida. Vamos a ver, detalle de resultado. Salud. Si tenía 86%. Solamente por eso, y todo lo demás me he sacado rango A. Pero qué asco de vida, porque todo esto lo he acertado. Claro que lo he acertado, ¿no? Faltaría más que no acertase todo. ¡Soy un mago! No he perdido tanto vicio como para ver. Tampoco es difícil el Naruto, la verdad. Lo único... Lo suyo hace contraataque. Y en el online lo que pasa es que la mayoría está OP. Como Sasuke, por concretamente. Pero que tú empiezas a saltar y luego encima tiene el... ¿Cómo se llama, tío? La técnica como el imán este que te atacaría, tío. Ay, no me acuerdo. Es la que tiene Pain también. Hostia, no me acuerdo, Que se tiene con el Rinnegan, ¿vale? Así... Y pilla a todo el mundo. ¡Vale! ¡Y comenzamos con Boruto! Vale. Mira, una ciudad ahí atrás. Ahí voy yo. Mira, la casa de Naruto. No hace falta que me cuentes tu vida, Ahí está. No sé cuánto va a durar cada gameplay, pero... Uno, dos... Suele durar unas 3 o 4 horas, ¿vale? El DLC lo haré entre 20 o media horita, como suelo hacer los vídeos de Naruto. ¡Mira, Boruto! ¡Guapo! Pero si está más enorme, más grande la niña. Pero vamos a ver, la película no era tan alta, Ay... Mira, Naruto. Está guapo, Sí. Bueno, yo me juego con los demás. Oye, no, mira a tu papá enfadado, Que gracias a él existe tú, Que te acuerdo que para tenerte a ti, tu papá tuvo que hacerle a tu mamá y gracias a eso existió. Sobre todo a Hinata, Madre mía, vaya Hinata, pipa. Vale, desarrollado por CyberConnect 2. Y esto es, pues, una expansión. Vale 25 pavos, ¿sabes? Vale muy. Me parece muy caro esto. O sea, 25, 30 euros esto y personaje que son los mismos. Me hubiera metido un huevo más de personajes, pues mira, pero son los mismos, ¿sabes? O sea, no... A mis ojos por ahora no merece la pena comprar esto porque es muy caro para lo que te trae. Si tú me dices que te traes 15 personajes más, 10 personajes más
y contando los trajes, ¿vale? Porque han metido dos trajes Boruto. Debo encontrar a Sarada. Si descubren que me retrasan porque están jugando, me volverán a echar la bronca. Creo que deberíamos reírnos a la puerta de Konoha, ¿eh? O tenía que ir directamente al campo de entrenamiento. Supongo que tendría que ver tú, lo que eres tonto, Boruto. Vale, a ver, puedo correr algo así. El modo aventura aparece en ventana emergente de tutorial lateral. Para consultar, selecciona. No me cuentes tu vida. Desde el menú principal, que sí. ¡Sí, Boruto! ¿Puedo saltar? ¿No puedo saltar? Nunca he jugado al modo aventura, por cierto. Uy, qué bonito es Konoha. Vale. Vamos, comprobar eventos de la historia. Sé que tengo que ir hacia allá, así que yo no quiero. Lo que yo no quiero ahora mismo es empezar de sus misiones, ¿vale? Esta calle principal está abarrotada de gente porque no quiero que resulte pesado y quiero ir a la historia a saco para que toque más bonito. Por cierto, se mueve muy veloz, ¿eh? Se mueve muy rápido, madre mía, se nota que el hijo de Naruto. Y Hinata, por supuesto. La entrada con Konoha está por aquí, ¿vale? Y me ponen el mapa. Y nada, poquito más. Mira, Temari. ¡Oh! ¡Con su hijo! ¡Shikada! Con este que habla. ¡Shikada ahí! No debería estar entrenándote. El examen de Chun está en la esquina, ¿no? Es una lata. No digas eso. Me entrenaré cuando realmente haga falta porque tampoco quiero que te enfades. No es por eso que debería entrenarte. Venga, te parece a cierta persona, es lo malo. ¡Ay, Temari! ¿Quién te daba a ti, Temari? Vale, yo quiero saltar con los pies. ¿A este qué? Esto es una sumisión, ¿verdad? Ya, pues soy tonto, ¿eh? Hace poco en la cafetería con Konoha vi unos objetos punzantes. ¿Tiene prisa? No sé qué. No hace falta que me cuentes tu vida. No voy a hacer sus misiones, la verdad. Ayudar a la gente. No pienso ayudar a la gente. Que la gente me ayude a mí. Que me quieren, Konoha. Que soy el hijo Naruto. Que tengo que tener aquí privilegio. A ver, los pájaros vuelan, ¿no? ¡Fuera pájaro aquí! ¡Va! Anda. Bueno, 300 pesetas. Voy a pasar completamente de pillar objetos de cura y ese rollo. Yo creo que si empezamos con los combos bestiales, no voy a necesitar en sí curarme. Pero bueno, a ver. ¿Quién está aquí? Ir al mapa del mundo. Voy al mapa del mundo. Vale, pues vamos al campo de entrenamiento. Elige el lugar. Es que nunca he jugado al modo aventura, ahora que lo pienso, ¿eh? Como no suelo tener tiempo, vamos directamente a la historia principal. No debería ser muy larga, la verdad, porque la película de Boruto y una película entera en vídeo, bueno, en juego, no debería ser muy larga. Digo yo, o sí, quién sabe. A mí me gustó la película de Boruto, la verdad, me emocioné bastante, sinceramente. Y a ver el anime de Boruto, no está... Creo que el guión está por el creador, pero no está en el manga, así que no sé cómo lo hará. Yo, las cosas que no siguen el manga me rayan un poco. ¡Mira Sarada! Verás feilla, ¿eh? Feilla, pasa la hija de Sakura, que es otra de mis novias. Casi. ¡No la han metido de personaje a este! ¿Por qué no la han metido? Seguís confiando demasiado en tu fuerza individual. La clave es el trabajo en equipo, chicos. A que te pego un tortazo. Bueno, nos falta uno de los miembros. Espérate, ¿a quién le importa? Tendríamos que haber sido capaces de derrotar al maestro con una mano sin ese perdedor tardón. Bueno, aquí ya ha perdido. Ahí va. ¡Oh! Uy, aquí estoy. Hola. Ah, mi ataque sorpresa ha fallado. No puedes llamar al ataque sorpresa y te dedica a gritar a pleno plumón. O para ser el próximo Hokage necesario de este usado. Yo soy la próxima Hokage. Por cierto, Boruto, llegas tarde, súper tarde. No te preocupes por tontería. Sarada será la Hokage seguramente en un futuro y estos dos tendrán un hijo, seguro. Vamos, Sarada, Michuki, hay que derrotar al maestro Konohamaru y conseguir que borre la falta por llegar tarde. Vale. Ya que Boruto no quiere seguir los pasos del padre porque dice que el padre pues pasa completamente de él y todo el mundo y por eso no quiere ser Hokage. Voy a utilizar Mizuki, lo sabéis, ¿no? Que ese es un personaje nuevo. A ver qué tal. Se supone que es el hijo de Orochimaru. Aunque no sé con quién la ha tenido ni nada. A ver, ejecuta una técnica ninja, dos lanzamientos. Esto es fácil, esto es muy fácil. A ver, oh, por cierto que Jutsu tiene este hombre si no tiene Rasengan. ¡Ey! Espérate, déjame hacerte ese Jutsu. Quiero utilizar Mizuki, ¿vale? Que nunca lo he probado en mi vida. Vamos a ver. Por Hamaru, me cago en la leche. Dos lanzamientos, ¿eh? Viendo de hacer los dos lanzamientos primero y luego lo vamos probando. A ver, estate quieto, muchacho. Déjame cargar chakra. Sarada que tira cositas. Sarada. Estos son personajes nuevos, aunque no parezca. Son dos lanzamientos. Está este, voy a hacer el otro más y luego ya empezamos con los combos a ver qué tal es. Boruto, ¿qué hace? El huracán, este, ¿no? Vale, se parece un poquito a Naruto de pequeño. Vale, perfecto. Dos lanzamientos. Ahora sí que vamos a hacer los combos guapos y a ver qué Jutsu tiene este hombre. Jutsu normal. Está muy fuerte, no puedo utilizar el especial, me cago en la leche. Combito, combito. No hay combito y te pego a ti. Y a la derecha y cuadrado, ¿qué haces? Es como un agarre, vale, perfecto. Vamos a ver, ¿quieres probar? A mí no me tira. Vamos a ver. ¡No me tires! ¡Senga! ¡Ataca Sarada! ¿Qué haces con tu vida? ¡Naruto! No me puede dar. Oye, Naruto, muy buena defensa, ¿eh? Boruto, no he dicho Naruto, ¿eh? Vale, me intento hacer los combitos normales para ver cómo son, ya que nunca lo he utilizado. Y si me sale antes de que esquive. Oye, bueno. Bueno, me estoy equivocando, tío. Ahorita que perdí un poquito de vicio, pero debería ser más rápido con los botones, ¿eh? La verdad. ¡No! Me ha dado eso. ¡Otra! Me he equivocado. ¡Ataca, señorita Sarada! ¿Qué haces con tu vida? Es muy buena defensa, Boruto, ¿eh? Ya que te pone un montón de personajes por delante y... ¡Vamos! ¡Peta! Oye, se puede transformar, no te transformes. Ya os digo que creo que este Konohamaru no se puede pillar en este juego, ¿eh? Está guapísimo el hijo de Orochimaru, ¿eh? Mola bastante.
ya está. Vamos a ver, que no me tire porquería. Pero tú te crees que me va a dar esa porquería de Rasengan, que es un Rasengan falso. ¡Hostia puta, que sí que me ha dado! Pero vamos a ver. Me ha pegado de Rasengan, eso no vale. Pero sí que maté. ¡Guau! Tremendo, ¿eh? Muy, muy guapo, ¿eh? Muy, muy guapo Mizuki. Sí, creo que ha ido bien. Joder, que se ha ido bien. Como que le he patado el culo. Sanada y Boruto tienen combos distintos, ¿vale? Por si lo pensáis, tiene combos distintos a los que yo probé anteriormente. Así que, personaje jugable Mizuki, gracias por dármelo, aunque... ¡Qué poquitos personajes jugables, tío! Creo que este con Konohamaru no se pilla. Es una cosa que me molesta porque tú dices, vamos a ver, el personaje está, tiene sus técnicas, ¿por qué no lo mete de personaje jugable que yo quiero utilizarlo? No cuesta nada. Ahí está. ¡Ha pillado, eh! ¡Hamakeu! ¿Qué sería del equipo con Konohamaru sin mí? ¿Qué dice, tío? Da un tortazo. Le pego un tortazo. Al fin y al cabo eres el hijo del séptimo Kage. ¿Y qué? ¿Y de Hinata? Bueno, viviendo de alguien que ni siquiera es capaz de llegar a su hora... Pero bueno, por cierto, ¿por qué te retrasaste? Te calla que el otro te mete todo el pene, así que no se la líe. No me digas que estaba jugando y que volviste a perder la noción del tiempo. Claro que no, por cierto, me sigue hasta luego, por si... Me quedé raro. Entonces, ¿por qué no me miras a la cara? Porque prefiero mirarte otra cosa. Chicos, no sabría decir si sois o no amigos o enemigos. Sinceramente, os queda mucho para mejorar vuestro trabajo en equipo. Pero si ya soy así de fuerte, pasa nada. Al habla con Konohamaru. Anda. ¡Ay! Espera, se me ha agotado la cámara, ¿vale? Un momentito, le pongo otra vez. ¡Oli! He vuelto. Una llamada por radio. Dice, ¿qué ocurre? Eso digo yo. Sí, entendido. Uf, que entendido. Tenemos una misión de emergencia. Al parecer, un oso está destrozando los campos de... Ah, vale, el oso. Debemos ir al lugar y a capturar a... Vale, vale, vamos. Vale, esto es la parte de la película, el principio, cuando tiene que capturar al oso. Esto ya debe ser pan comido para ti, Boruto. Al fin y al cabo, serás el próximo Hokage. Que no quiero ser Hokage, Hokage la niña esa. Ya te he dicho que la próxima seré yo. Yo no voy a hacer Hokage. Ahí está. De verdad, creía que era el candidato perfecto. Tanto tu padre como tu abuelo fueron Hokage, más respetado de sus generaciones. Y que me da igual, que yo no quiero ser Hokage, que los Hokage no prestan atención a sus hijos. ¡Ey! Este quiere a su hijo. Y no, que no tiene. ¿Y qué más da que fuera más respetado? ¿Un Hokage que ni siquiera es capaz de ver lo que tiene más cerca? Anda. Es patético. ¡Oh, qué malvado! Bueno. Vale, capítulo 1, ¿verdad? Padre estúpido. ¡Qué agresivo! Historia de Bruto, padre estúpido. Ahí se rima, ¿eh? Bruto, estúpido. Más o menos. Pero bueno, a ver qué cómo continúa la historia. Es interesante, la verdad. Quiero seguir jugándolo. Llevamos 17 minutos. Vamos a seguir un poquito más. Un poquito más. 10 minutos más o menos. Está bien, si hoy habéis tenido Goku también esto. ¿Por qué te da tanto en carga? Esto no me gusta, que te dé tanto en carga. Por cierto, creo que el DLC en sí son 200 megas, Con eso digo todo. Y oculta de Konoha. Madre mía. Está bien que saquen estas cosas, pero a la vez no, porque es muy caro. 15 euros incluso, bueno, da el pase 15 euros, pero, o 10, tío, pero no tanto, porque tú, vamos a pensarlo, ¿vale? El juego vale 60 euros. Estoy tirando por lo barato en su momento. 25 euros del pase temporada y 25 euros de este DLC son 50 más. 110 euros por un juego, tío. De verdad, en serio, muy caro, tío. Lo digo en general con todos los juegos, es demasiado caro, tío. Al equipo de Konohamaru, ¡madre mía! Shikamaru, has crecido, eres tu padre. Te falta fumar, no será suma. Le di que ya sabes del modo de la misión, debería ser perfecta para recoger información. Vale, ya deberían estar de vuelta. Pues no están de vuelta, ¿quién va a estar de vuelta? Soy yo el que debe estar de vuelta. Yo quiero el oso, tío. Yo quiero un oso. ¡No existo! ¡No existo! ¡Ahí está! Este es el oso, ¿vale? ¿Te refieres a un panda? No solo es un oso, se parece a un panda. ¿Qué es un panda? Lo mires por donde lo mire. ¡Ay, ay! ¡Dale un besito, hombre! Si voy a acabar de pareja, si está. Todo el mundo sabemos. Ahora tengo un hijo. Es el maestro Konohamaru. Es la herramienta ninja. Oh, esto. Oh, sí, yo también quería que nos hablara de eso. Vale, esto es magia. Sí, es fácil. Lo usaste cuando te eras con nosotros, ¿verdad? Es una herramienta de prueba creada por el equipo de herramientas científico ninja. Esta herramienta de ninja contiene un pergamino diminuto, una técnica sellada en su interior. Básicamente permite que todo el mundo pueda usar técnica aunque carezcan de chakra. Lo usé en vosotros y en el oso para reunir información. Vaya. Bueno, aquí termina vuestra práctica y la misión de capturar a Mimoshin. Regresaré para informar a séptimo Hokage. Debo ocuparme de todo el papeleo, así que reuní más tarde en la oficina de Hokage. Perfecto, sí. Vale, yo quiero utilizar a Mizuki. Aunque probaría esta Sanada como es, entendido, Boruto. Ya os digo que el jutsu normal de Boruto, el que tira a los Kagebuchin y le pega, es muy bueno para defenderte. Tú ten en cuenta que si tú lo tiras y un tío va a hacer la carrera ninja, se lo va a comer. Se lo va a comer y entonces es muy bueno llevártelo de ayuda. No, a mí me parece bueno. Ahora Sarada no, va hacia adelante y la bosquilla es muy fácil. Es mejor esta Sarada la que tiene un churiquén. Dirígete a la oficina de Hokage. ¡Vámonos, guapos!
puedo mirar mi estado y eso. Molaría que pudiera subir de nivel, tío. Eso estaría bastante chulo. En plan, tienes que integrar y cositas así. Pero bueno, aquí estamos. Vale, decir que se ve mejor la ciudad de un Naruto, el de Play, el de Xbox 360, el... No me acuerdo qué nombre tenía. Que este, la verdad, pero bueno. Voy directamente a la historia porque no quiero, como bien digo, que resulte pesado. Todo esto lo haré fuera de cámaras y... Bueno, fuera de cámaras no, qué cojones. Lo haré una vez que termine ya la historia de gameplay, si me acuerdo. Lo haré, evidentemente. No puedo correr ni nada, ¿no? No puedo correr. ¿Qué toca? Que eso quiero verlo. Eso sí quiero verlo. Roto Boruto, información de las misiones secundarias. No, no voy a hacer ninguna, amigo. Utiliza la opción de información principal. Uy, esto, no me cuentes tu vida, ¿eh? No me cuentes tu vida. Ah, vale, esto para volver a mirar las misiones. Pues vale, pues llevamos 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Vale, llevamos un 15% más o menos de la historia en un gameplay. Vamos a avanzar un poquillo más. Llevamos 20 minutos, creo que lo voy a dejar aquí. Lo voy a dejar aquí y en el siguiente vamos a continuar porque quiero hacerlo cortito este. También quiero que me dure un poquito, ¿vale? No cargármelo del tirón porque tampoco quiero coger ahí. Hay media horita, a ver si nos va a meter ahí. Y esto va a durar bastante más. Así que voy a dejar aquí el primer gameplay de Boruto. Me ha gustado bastante, la verdad. Se va a disfrutar en el canal. Yo creo que usted también, al menos con el comentario, que poquito a poco vamos mejorando y todo. Más efusivo, más... Que puedo enlazar temas, que es lo que yo quisiera. Y nada, espero que disfrutar de Boruto, el primer capítulo. Y si todo va bien y os gusta mucho, mañana tendréis otro capítulo de Boruto junto con un vídeo de Minecraft. Si no tenéis Boruto, tendréis un vídeo de Resident Evil o de For Honor y luego de Minecraft. Dragon Block Z lo vais a tener sí o sí. Que ahí sigo en duda de cómo entrenar y todo ese rollo porque se me hace un poquito pesado conseguir los TP. Y a ver qué hago en sí, porque el gameplay tengo que continuarlo justamente donde lo dejé, ¿vale? Hay que continuarlo justamente ahí porque es cuando voy a revivir y todo el mundo queremos ver cómo revivimos, todo ese rollo. Me habéis dicho que meta la cámara de espíritu y el tiempo. Me meteré ahí, entrenaré un poquito y justamente que entrené vamos a luchar contra Bechita y Nappa, que puede molar bastante. Contando eso, dejo aquí el gameplay. Espero que os guste. 3.000 likes, y si llega a 3.000 likes para mañana, que yo creo que va a llegar porque encima es el primer capítulo, mañana tendréis otro capítulo más de Boruto. Y si no, pues esperaré al día siguiente, pues así vamos, un día sí, un día no, para no cargarlo todo el canal de Boruto del tirón y disfrutándolo poco a poco. Nos vemos en el siguiente vídeo. Si os ha gustado, apoyad a tope y ponme en los comentarios qué te ha parecido este DLC. Y también ponme en los comentarios porque os leo, que os leo de verdad. Que no contesta todo porque es imposible, porque me veo borroso. Si os parece muy caro realmente la expansión, son 25 euros y a mí me parece caro, la verdad. Nos vemos en el siguiente vídeo y si os ha gustado, apoyad a tope. Gracias por todo y viva Naruto. Mira, guapo está, guapo. Y dale un clic a una de las dos imágenes para ver otro pedazo de vídeo de Dragon Ball. No te pierdas lo que hay en el canal y si no estás suscrito, suscríbete si tú eres buena gente. Y si quieres ser amigo de Goku, porque lo tenemos todo el mundo en el corazón. ¡Hasta luego!